La construcción de la mayor base de la OTAN en Europa, que podrá albergar hasta 10.000 militares y sus familias, ha comenzado en Rumanía, según reveló Euronews. El proyecto estará ubicado en el distrito de Constanza, a orillas del Mar Negro, y está destinado a ser el emplazamiento de la OTAN más importante del continente, superando a la base aérea de Ramstein en Alemania. El coste de construcción es de 2.500 millones de euros, 2.723 millones de dólares. La superficie de la instalación será de unas 2.800 hectáreas y el perímetro total será de 30 kilómetros, que incluirán pistas de aterrizaje, plataformas de armas, hangares para aviones militares, así como escuelas, guarderías, supermercados e incluso un hospital. Este mes se dio inicio a la construcción de las carreteras de acceso y de las redes eléctricas, según indicó Estirile ProTV, que precisó que las obras están en curso en la parte sur de la base. Está previsto que la primera fase de los trabajos para construir el complejo militar concluya en cinco años. Los informes llegan una semana después de que el presidente rumano, Klaus Ioannis, se postulara oficialmente para sustituir a Jens Stoltenberg como secretario general de la Alianza Atlántica. La OTAN ha estado ampliando recientemente su presencia en su flanco oriental. En 2022, Bruselas decidió reforzar sus fuerzas en Europa del Este en concreto desplegando por primera vez unidades de la Fuerza de Reacción de máxima disponibilidad en Rumanía. Ese mismo año, la Alianza Militar envió unidades a Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría y otros cuatro países, lo que duplicó el número de tropas sobre el terreno.